Bienvenidos a esta a su casa. Les pido de la manera más atenta si por favor pueden poner sus celulares en modo virtual. Le damos la más cordial bienvenida a los miembros del Petit Petit Medellín, así como a las familias que nos acompañan esta noche, amigos todos. Para dar inicio, me permito invitar al señor Moisés Tucide, presidente de Petit Petit México, a dirigirnos unas palabras. Sentimos que no podemos continuar en el futuro sin ellos. Sin embargo, cada uno de ellos va dejando una huella de su personalidad y de sus acciones que nos marcan a todos y que perduran por siempre. Este es el caso de todos estos ascanín, que con sus acciones, palabras, trabajo y virtudes nos dejan un ejemplo a seguir, un legado para todos nosotros y para las próximas generaciones. Leyendo la historia de Petit Petit México, veo a cada uno de estos protagonistas que hicieron de nuestra institución una misión a seguir. La mayoría comenzó su ardua labor en la década de los 70, años difíciles para el Estado de Israel, previos a la Guerra de los Seis Días. Todos ellos trabajando sin descanso, procurando recaudar todo el apoyo necesario para la población israelí. Más adelante, en el labor de absorber a todos los grupos inmigrantes al país y hacerlos partes íntegros de toda la sociedad, su amor por Israel y por el pueblo judío, su entrega y perseverancia, continuó para lograr involucrar a toda la comunidad judía con estos ideales. Son una muestra de los grandes pilares de nuestra comunidad. La mayor parte de ellos se dedicó también a sus propias comunidades, mostrando que con este amor todo se puede lograr. Para nosotros, estos ascanín son nuestros maestros, en toda la extensión de la palabra, personajes a los que debemos aprender y seguir. Hoy que estamos por cumplir 100 años de Keren Hayesod, seguimos con nuevos proyectos y más necesidades. No podemos dejar de trabajar y de lograr los objetivos de luchar por el bienestar de la población israelí y del pueblo judío. Muy importante, no podemos olvidar nuestras raíces y aquellos que nos marcaron la pauta. Por ello hoy hacemos este homenaje a nuestros seres queridos, agradeciendo su valor y compromiso. Estamos seguros que las familias de estos grandes hombres sienten esa nostalgia de no tenerlos cerca, pero con la frente en alto se sienten orgullosos de ellos. Muchas gracias y les deseo a todos Berajot, salud y alegrías con todas sus familias. Muchas gracias por venir aquí. Gracias. Gracias, Juan, por tus palabras. Quiero invitarlos a que vean un pequeño video de para que vean quiénes somos y por qué sus familiares han estado tan involucrados en la actividad de esta gran institución. Todo comenzó como un sueño, una visión. Muchos lo consideraron poco realista. Pocos creyeron que algún día podría concretarse. Pero nosotros lo anhelamos. Juntos, a través de las últimas 7 décadas, trajimos a 3 millones de Olim a su nuevo hogar.
les ofrecimos los instrumentos para construir una nueva vida en su patria. Juntos, les dimos esperanza a los residentes de la periferia israelí. Les brindamos dignidad a los ancianos sobrevivientes del holocausto y oportunidad a los jóvenes en situación de riesgo. Juntos hemos impulsado 70 años de logros inimaginables. Karen, I thought there would have been no state of Israel claim in Syria. La misma y decisiva misión continúa en nuestros días. ¿Por qué? Porque somos Karen Hayesod. Porque juntos estamos aquí para el pueblo de Israel. Que adoptamos desde los inicios de Keren Haizot México, que dice: aquel que da y procura que otros den es un virtuoso. Hay personas que se han destacado por el dar y que han dedicado gran parte de su vida a esta institución y al beneficio del pueblo judío. Como director general de Keren Haizot México y en nombre de todos los que conformamos esta gran familia, quiero aprovechar este evento en el cual destacamos la labor de todos aquellos askanim y askaniot que ya no se encuentran con nosotros, pero que fueron parte de este sueño y de esta visión. La comunidad judía de México está formada por varias comunidades: Maguen David, Monte Sinai, la comunidad Ashkenazí, Betel, Sefaradí. Pero es a través de Keren Haizot donde el propósito y la meta se unen, y unen a todos y cada uno de los miembros de las diferentes comunidades por el beneficio del pueblo judío y del Estado de Israel. Quiero hacer de su conocimiento que este evento estará dividido en tres bloques, los cuales serán presentados en orden alfabético. Así que, sin más preámbulo, presentamos nuestro primer bloque de Askanim, que gracias a su trabajo y entrega y compromiso es que hoy estamos todos aquí. Recordemos a los señores Gregorio Freitman y Carolina Hendler. A continuación, una breve semblanza de cada uno de ellos. El señor Gregorio Freitman fungió por muchos años como askan de Keren Haizot en el Centro Deportivo Israelita, siempre pendiente de los socios, que los socios conocieran las actividades que realizaba Keren Haizot y así recordarles la importancia de su compromiso y apoyo al pueblo judío y sobre todo al Estado de Israel, llegando a recibir el reconocimiento del askan del año, destacando su gran labor junto con otros askanim en las campañas especiales, como fue el caso de la Guerra de los Seis Días. Nació el 6 de agosto de 1923 en Zhytomyr, Ucrania, llegando a México a la edad de 6 años. Desde muy joven se involucró en las actividades sionistas comunitarias, una persona muy carismática y destacado deportista, fue miembro del pentatlón universitario, trabajó como voluntario en la comisión de natación y en la de los clavados del CDI, su segunda casa, donde siempre buscó la manera de ayudar al prójimo, así como ver por su comunidad y el beneficio de Eretz Israel, valores que supo transmitir a su familia. Carolina Hendler, una mujer comprometida por la causa sionista, que se distinguió por lograr involucrar a muchas mujeres de la comunidad en las diferentes campañas y proyectos en beneficio de Eretz Israel, siendo parte fundamental de la historia e inicios de la División Femenina de Keren Haizot México, donde gracias a su destacada labor y compromiso, llegó a ser en el año de 1967 la primera presidenta de este organismo. Su trabajo como askanit, siempre preocupada por el beneficio del pueblo judío, la acompañó hasta los últimos días de su vida, llegando a ser consejera honoraria de la institución y demostrando su gran solidaridad con Eretz Israel, ya que al no tener descendencia decidió dejar su casa como legado al Estado de Israel a través de Keren Haizot. Quiero invitar a la familia Freitman pase al frente para hacer la entrega de un pequeño reconocimiento en memoria y recuerdo de Gregorio. A la señora Hendler la recordamos de manera simbólica, ya que no cuenta con familiares en México, pero vale destacar su gran labor y creo que era merecido el reconocimiento ante un público como este, en esta, la Casa de Keren Haizot.
izquierda y solo es Israel, es tu comunidad y también es México. Pero ¿ustedes saben lo que realmente hace Crena y Sol fuera de Israel? Los invito a conocer un poco de la labor que hacemos en beneficio de la comunidad y de este país, México. Por favor. Todos ellos comparten algo en común, pero veamos por partes. ¿Qué tienen en común las Noa y Bahá'ínu? Sí, puede ser la educación. ¿Pero qué tienen que ver con la marcha de la vida o Akshara? Así es, identidad. ¿Pero y en qué se relacionan con Acción Social y el programa World Startup Nation? Tienes razón, es en beneficio de nuestra comunidad. ¿Pero y el proyecto de Oaxaca y el proyecto Cadena? Correcto, hacemos Tikungola. ¿Pero los Ishlejín y Morim, qué tienen que ver con todo esto? Cierto, el esclarecimiento, pero comparten algo mucho más. Comparten algo que seguro conoces, pero no sabías. Crema y Sol apoya que sean una realidad. ¿Sabías ese secreto? Crema y Sol es Israel, es tu comunidad y también es México. Continuamos con una pequeña semblanza de nuestro segundo bloque de Azcalo. Esther Mitrani, Sion Mizrahi y Salomón Saare. La señora Esther Mitrani. Una persona muy activa dentro del trabajo comunitario, así como en Crena y Sol México, participando en todas las comisiones de la División Femenina, organizando seminarios de apertura, entre muchos otros. Delegada en la División Femenina representando a Bet Israel, presidenta de la División Femenina en el año 1972, nació el 11 de mayo de 1937 en la ciudad de Haifa, Israel, y falleció el 10 de octubre del 2004 en la Ciudad de México. Participó activamente con el grupo de intelectuales durante el programa Dejad Salir a mi Pueblo, Let My People Go, grupo que apoyaba a los judíos que querían salir de Rusia hacia Israel. Tomó parte activa en la difusión de los estatutos tanto de la Federación Femenina como de la División Femenina de Crena y Sol México. Fue presidenta de la Federación Femenina entre los años 78 y 79. El señor Sion Mizrahi. En 1971 tuvo lugar un hito en la historia de Crena y Sol México. Por primera vez, alguien que no pertenecía a la comunidad ashkenazí fue nombrado presidente de Crena y Sol. Y fue Sion Mizrahi, quien gracias a su gran labor y compromiso como Ascán de Monte Sinai, en beneficio del pueblo judío y del Estado de Israel, logró tomar la presidencia. Este camino fue muy importante porque, entre otras cosas, comenzó a mostrarse una imagen de unidad de toda la comunidad judeo-mexicana en su relación y apoyo al Estado de Israel. Desde muy joven emprendió su labor comunitaria, siendo una persona que se preocupaba y ocupaba por el bien de su familia y su comunidad, donde gracias a su gran compromiso llegó a ser presidente de la comunidad Monte Sinaí en el año 1960 hasta el año 1966. Una persona ejemplar que supo transmitir a su familia sus valores e ideales, así como el seguir apoyando las actividades en beneficio del pueblo judío y del Estado de Israel. Salomón Saare, muy destacado y entusiasta Ascán por el sector Maguen David, quien desde el año 67 y a raíz de la Guerra de los Seis Días, trabajó incansablemente para lograr el apoyo y compromiso de amigos y extraños con un carisma muy especial. Eran pocas las personas que se le resistían. Él era de la idea de que el trabajo se debería de hacer de manera conjunta y de esa manera buscar la unión de todas las comunidades por el bienestar del pueblo judío y del Estado de Israel. Desde muy joven formó parte de las diferentes mesas y comités de la comunidad Maguen David, llegando a ser presidente de la misma. Una persona preocupada y ocupada por ayudar al prójimo, por el bienestar de su comunidad, del pueblo judío y de Eretz Israel. Valores que supo transmitir a sus hijos, los cuales hasta la fecha siguen sus pasos. Quiero invitar por favor a un representante de cada una de las familias
pasen al frente para hacerles entrega de un pequeño reconocimiento en memoria de nuestros queridos. Blanco que está estorbando, que tiene placa 691.